Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas a todos nuevamente a este espacio de tutoría virtual, ya con otro módulo, ¿no? Cambiamos de módulo, ya pasaron las primeras 4 semanas del segundo semestre, nos encontramos ya en el segundo módulo, bastante rápido ha pasado el tiempo, todavía en cuarentena, aquí resguardados y cuidándonos en la casa. Contarles, muchachos, que este espacio siempre va a estar habilitado para ustedes de 7 a 8 de la noche. Una horita, así que es muy importante que podamos aprovecharla. Recuerden que este espacio lo construyen ustedes, los estudiantes, y vamos a estar en este caso el profe Eduard, que ya lo vemos por ahí conectado, y en mi caso, Andrés, ustedes ya me conocen, el monitor que los va a estar acompañando. Para poder iniciar, muchachos, tengamos en cuenta 5 cosas importantes, ¿vale? La primera de ellas es renombrarnos, ¿listo? ¿Cómo se hace ese proceso? Pues algunos de ustedes ya lo saben hacer. Simplemente en la parte inferior de sus pantallas podrán encontrar una pestaña que se llama Participantes, que se las señalo acá de manera sencilla ahí en su pantalla. Y van a darle clic. Después de darle clic van a poderse encontrar con esta pestaña en donde aparece el 2. Y la idea es que puedan oprimir en más, que es la pestañita esa que les aparece acá. Y ahí les va a aparecer otra pestaña que se llama renombrar. ¿Listo? Al encontrar esa pestaña, lo único que tenemos que hacer aquí en esta barra es muy sencillo y es colocar nuestro nombre y apellido completo. ¿Vale? Y oprimimos OK. Después de realizado este proceso, hay que tener en cuenta los tres mecanismos de participación. Que por ahí ustedes ya lo están utilizando, ahorita nos están saludando. Para Ingrid, Javier, buenas noches para todos, Orlinda. Y ese es el primer mecanismo de participación. Entonces, si usted tiene una pregunta con la explicación relacionada a la explicación que nos va a hacer el profesor Eduard, la idea es que la transmita por ese espacio y yo me encargo de transmitírsela para que él la pueda resolver. El otro mecanismo de participación, como ustedes saben, es este, que es muy importante para nosotros, es el icono de levantar la mano, que se lo señalo acá de manera clara. Entonces, si usted quiere participar, hablar, posiblemente en inglés, ojalá sea en inglés, solamente tiene que oprimir aquí en el icono de levantar la mano y listo. Ahí le habilitamos el micrófono y usted hace la pregunta. Luego de eso, tenemos las encuestas, que ha sido una herramienta fundamental en este espacio de Zoom. Entonces, para que pueda aprovecharlo también. Entonces, son esos tres mecanismos. Pues nada, muchachos, yo creo que podemos dar inicio a nuestra sesión de hoy, siempre y cuando pues el profe Eduard por ahí se presente, que todavía no, yo no lo conozco, pero sabemos de sus capacidades. Entonces. Hola, muy buenas noches. Hola, creo Hola, que profe. tengo un pequeño problema con la cámara que es un poco pixelada, no sé, estoy tratando de solucionarlo, entonces me perdonen que la imagen se vea un poco como pixelada. Mucho gusto, mi nombre es Eduard Ruiz, yo voy a ser el profesor que va a estar a cargo de esta sesión de inglés. Me han comentado cómo se maneja. Me han comentado que ustedes tienen una plataforma virtual donde ven mucha parte teórica y pues la idea es que aprovechemos esta hora para practicar lo que más podamos. Entonces, yo sí tengo unas recomendaciones. Primera, participar mucho, aprovechar mucho este espacio. Cuando no haya claridad en algún tema o alguna explicación, cuando hayan dudas, por Se abre favor, la levanten. Dana. ¿Aló? Hola. Bueno, se va a hablar tanto en inglés como en español en estas sesiones. Entonces, si en algún punto yo estoy hablando inglés y ustedes no entienden algo que consideran muy importante, me pueden pedir la clarificación y yo les explico más detalladamente. Y la recomendación final, chicos y chicas, es que tengan un cuaderno o archivo de texto en el computador abierto, ya que, pues, como estamos viendo inglés, es importante tomar vocabulario y también es importante resolver algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Creo que voy a compartir la pantalla. Les voy a mostrar nuestros objetivos del día de hoy.
So guys, these are our objectives for today's session, guys. We have three objectives. So I need a volunteer to read the objectives. Necesito un voluntario para que me ayude a leer estos objetivos. ¿Tengo algún voluntario? Natasha Strasberg. Por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, claro, perfecto. Ok, so please help me reading the objectives for the session. Ok, communication. Talk about preparations for a drive, a trip. Yep, thank you. Personal growth. Participate a lot by sharing ideas. Language. Give piece of advice and express necessity formally and informally. Today you must work at 8 p.m. Ok, chicos, entonces cuando tengamos las sesiones siempre les voy a dar unos objetivos principales al principio. Como pueden ver acá hay uno de comunicación, otro de lenguaje y otro de crecimiento personal. Entonces, en comunicación vamos a hablar de preparations for a trip. Guys, do you know what a trip is? ¿Saben qué es trip? ¿Alguien sabe? Me pueden escribir por el chat si saben lo que significa la palabra trip. Bueno, profe, mientras ahí hay una duda relacionada con, para aquellos que ya vieron inglés, esta sesión es de refuerzo, entonces les pedimos por favor que se queden, ¿listo? No se vayan a ir, mañana vamos a dar una información relacionada con ese tema. Entonces el profe nos pregunta trip y por acá dice Ronald, viaje. Viaje, excellent. So we are going to explore different activities that we need to carry out before traveling, before going on a trip. Okay, and in the personal growth part, en la parte de crecimiento personal, su objetivo de hoy va a ser participar mucho, pues, si yo digo que necesito un voluntario, por favor, ayúdenme con lo que les estoy pidiendo. Ese sería el otro objetivo de participación. Y en lenguaje, hoy vamos a reforzar lo que son algunos verbos modales que son bastante útiles para expresar diferentes funciones del lenguaje. So let's start, guys, because the first thing we're gonna do today is learn vocabulary. Entonces, lo que quiero que hagamos en esta actividad es sencillo. Les voy a mostrar algunas palabras con algunas imágenes, obviamente en inglés, y quiero que ustedes tomen apuntes en su cuaderno o en su computador, ¿ok? Van a anotar el vocabulario y van a anotar la definición. Ok, so let's start with the first one, guys. So, the first one, get a vaccination. That's the pronunciation, guys. Get a vaccination. So, ¿qué significa get a vaccination en español? ¿Qué pueden inferir? Tomar vacaciones. No, mira la foto. Mira la foto, que la foto está relacionada a la palabra. Una vacuna, lo siento. Exactamente. Get a vaccination significa recibir una vacuna, obtener una vacuna. Okay, so get a vaccination. Now let's move on to the next word. Talk to the travel agent. Okay, ¿qué significaría esto en español? ¿Qué entienden ustedes? ¿Hablar con un agente de viajes? Exactamente. Aquí hay algo interesante que quiero que aprendan sobre inglés, porque esta palabra que ven ahí, la primera, la que empieza con T, es una palabra que siempre se pronuncia mal. En la pronunciación nunca se emplea la L. Ustedes nunca vayan a decir talk. Ustedes van a decir talk. Como si la L no existiera ahí, ¿listo? Talk to the travel agent. ¿Listo, chicos? ¿Entendido? Bueno, vamos a continuar. Entonces espero que estén tomando notas. Ok, now we have buy a ticket. Buy a ticket. Comprar un ticket. Ajá, comprar un ticket de avión. Bien, como les decía, vamos a ver actividades que se realizan para prepararse para un viaje. Ok, the next word is visa. Well, this is the same word in Spanish, so
It's very transparent, the meaning. Visa. Now we have the word passport, okay? Passport. So the meaning is also very simple because it's similar to the word in Spanish, passport. Then we have make a reservation. Yes, can you repeat that, please? ¿Puedes repetirlo? Hacer una reservación. Make a reservation. Excellent. Now, this one. Check the itinerary. ¿Qué significará esto? What is the meaning of check the itinerary? Mirar el itinerario. Revisar el itinerario. Chequearlo, chequearlo, observarlo, analizarlo, chequear. But it's basically that. Check the itinerary. Okay? So, these words will be very important for our session today because we are going to hear and we are going to employ these words in the following activities, guys. So, what do you have to do to get ready for a trip? ¿Qué entienden por esta pregunta? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué tienes que hacer para estar listo para un viaje? Exactly. Now, I will give you 2 minutes, guys. 2 minutos les voy a dar, chicos. ¿Qué vamos a hacer en esos minutos? Ustedes van a tomar en su hoja de papel o en su computador, van a hacer un brainstorming o una lluvia de ideas durante 2 minutos de diferentes actividades que tenemos que hacer antes de viajar. O sea, van a tratar de imaginarse la situación. Imagínense que mañana se van a viajar, no sé, a cualquier lado. Preparen, ¿qué tienen que preparar? What do you have to get ready if you want to travel? ¿Listo? Y obviamente lo que ustedes van a anotar en esa lluvia de ideas en su cuaderno o en el computador lo van a hacer en inglés. Si usan un diccionario está bien, ¿listo? O sea, quiero que traten de buscar ideas de actividades que se hacen para un viaje. Y las buscan como se dicen en inglés. También pueden usar el vocabulario que les mostré acá, ¿listo? Si quieren repetirlo, no importa. La idea es que lo relacionen con su vida personal. Que ustedes básicamente, ¿qué hacen siempre que viajan? ¿Cómo se preparan? ¿Es entendido? ¿Sí entienden la actividad? ¿Cuántas palabras tienes? Yes, teacher. No, no tienes que hacer un número de palabras. Yes, teacher. Solamente tienes que hacer, tienes 2 minutos para recolectar la mayor cantidad de palabras que puedas. En inglés, por supuesto. ¿Listo? Is it ready? Ready, profe. Profe, una sugerencia para el mecanismo de participación es, okay. La idea es que recuerden que tienen la manera de presionar en el icono de levantar la mano para que podamos participar todos y no escuchar varias voces, ¿listo? Entonces, la sugerencia ahorita en la... Ok, perfecto, listo. Bueno, pero entonces en esta situación de la actividad, entonces ellos pueden trabajar individualmente, ¿verdad? Sí, profe, claro que sí. Ah, perfecto, listo. Listo, chicos, entonces voy a cronometrar 2 minutos. You have 2 minutes, guys. It is 7:14. At 7:17, we start collecting your ideas. Porque después de 2 minutos, voy a escoger algunas personas de la lista y esa persona me va a compartir algunas de las ideas de cosas para prepararse para un viaje. ¿Listo? 2 minutos a las 7:17. Let's start, guys. Come on. Y por ahí hay algunos estudiantes, mientras los demás están haciendo la actividad, que todavía preguntan que por qué tienen que verlo nuevamente inglés. Recordamos, muchachos, que esta semana vamos a tener una información relacionada a cuál es el módulo que sigue. Mientras tanto, aprovechen la clase de inglés que les va a servir como un refuerzo. ¿Listo? Entonces, no se vayan. Entonces, por ahí voy a enviar nuevamente el link por si tiene fallas de conexión. Le pedimos, por favor, que estén muy atentos porque ya estamos... en una actividad importante.
Guys, you have 1 minute, okay? 1 minute. Profe Edward, por ahí tenemos una pregunta relacionada a que no se entendió mucho la indicación. ¿Podría repetirla, por favor? Sí, claro. Básicamente lo que tienen que hacer es pensar en qué actividades uno realiza antes de viajar, antes de un viaje cualquiera. ¿Qué tipo de actividades se realizan? Y buscarlas en inglés la mayor cantidad de palabras que se puedan en 2 minutos, de los cuales ya nos queda poco tiempo, ya nos quedan 30 segundos. Esa era la actividad que tenían que hacer. Igual, tranquilos, si no alcanzaron, no importa. Si los llego a llamar para participar y no pueden, pues no hay problema, tranquilos. Okay, guys, so time's up. So I'm gonna choose one person, and that person is gonna tell me some activities that must be done before traveling. Entonces voy a escoger alguna persona de aquí de la lista, y esa persona por favor abre el micrófono y nos comparte pues las palabras que encontró, ¿listo? Si no tienen palabras o no entendieron lo que había que hacer, no hay problema. Let's start with Felipe Sierra. Felipe Sierra, are you there? Can you open your microphone? Felipe, ¿estás ahí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ok, supongo que no. Listo, vamos con Alejandro Espitia. Alejandro, ¿estás ahí? Ok, vamos a hacer algo. El que quiera hablar, levanta la mano, ¿ok? Raise your hand if you want to participate. Ok, Natasha, thank you. So, Natasha, what activities you carry out when you go to a trip? Pack suitcase, book hotel, check-in in the airport, rent a car. Mm-hmm. Yeah. Could you please repeat again the activities? So I have packed the suitcase, checking the airport. What else? Wait. Rent a car. Rent a car. What else? Book hotel. Book a hotel. Yes. Yeah. Any other? Solo eso. No. No more? Perfect. No more. Thank you. Okay, guys, do you have other ideas? ¿Tengo algún otro voluntario para aportar más ideas? Okay, Nicolás, thank you. Come on. Nicolás Carmona. Buy a tickets? Yes, buy the tickets. Bring waiter. Which one? Bring waiter. Ah, okay, take water, like that? Don't go alone. Mm-hmm. Have a camera. Yeah, take a camera, perfect. And bring money. And bring money. Okay, perfect. Ingrid, thank you. Please enrich the list. Fix the language. Ya arreglar el equipaje. Fix the package. Exacto. Or the luggage. And list passport and visa. Ajá. Obtain or get the visa, mm-hmm, and the passport. Get money ready. Which one? Okay. Get money ready. Alistar dinero. Save money, yes. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Up air, levantarse temprano. Get up early. Uh-huh. Y pues yo puse el último, enlist at night before, alistar toda la noche anterior. Okay, so put, oh come on, wait a second, put everything together.
the night before. That's the way you say that. Put everything together the night before. Okay, perfect, guys. Thank you. So if you want to take a picture of all these activities with your cell phone or your computer, that would be a great idea. Chicos, si quieren pueden tomar un pantallazo, una foto de todo ese vocabulario, porque ustedes saben, está relacionado con viajes. Entonces lo pueden contextualizar bien si lo tienen ahí listo, pues en una foto. Entonces pueden tomarle una foto, es una sugerencia. Okay? So, let's continue, guys, because we have more activities to cover. Entonces, chicos, hasta ahora hemos visto vocabulario que es relacionado a viajes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar ese vocabulario que vimos para entender un audio. Okay? We are going to play a listening exercise. Entonces, para esta actividad, chicos, chicas, les sugiero usar lo mismo, un cuaderno para anotar, para apuntar notas o detalles que ustedes escuchen para luego entender mejor. Les sugiero que hagan eso. Entonces, vamos a responder estas preguntas. Where is Peter going to? What does Peter have to do? And what doesn't Peter have to do? Entonces, antes de poner este audio, quiero confirmar algo. ¿Todo el mundo entiende las tres preguntas que hay que responder del audio? ¿Me ayudas a confirmar eso, por favor? Claro, ¿entiendes? Que sí, profe. Entonces, chicos, por favor, levanten la mano. Si comprendieron, creo que sí, profe, sí hay comprensión sobre las preguntas. Listo. Sin embargo, vamos a analizarlas. Where is Peter going to? ¿A dónde va a ir Peter? What does Peter have to do? ¿Qué es lo que tiene que hacer Peter? ¿Y qué es lo que Peter no tiene que hacer? Lo que no tiene que hacer. Lo contrario de la segunda pregunta, ¿ok? So, if that's clear, vamos a reproducir el audio y ustedes van a tratar de responder esas tres preguntas. Entonces, voy a empezar a la cuenta de tres. ¿Listo? Y me confirman, por favor, si tienen recepción, una buena recepción. De pronto tengan algún problema con el audio. Si tienen problemas con el audio, miramos a ver si lo solucionamos. ¿Listo? Entonces voy a ponerlo. 3, 2, 1. So, Peter, when are you taking your vacation? In September, I'm going to South Africa. Wow, South Africa? What a great trip. It will be. But first I have to get a new passport, and I have to apply for a visa. That sounds like a hassle. That's not so bad. I can get the visa from my travel agent, and I don't have to get any vaccinations. Listo. Vamos a ponerlo dos veces más, okay? Tranquilos. So, Peter, when are you taking your vacation? In September, I'm going to South Africa. Wow, South Africa? What a great trip. It will be, but first I have to get a new passport, and I have to apply for a visa. That sounds like a hassle. It's not so bad. I can get the visa from my travel agent, and I don't have to get any vaccinations. Okay. Vamos a escucharlo la última vez, chicos. Les sugiero que sigan tomando notas. So, Peter, when are you taking your vacation? In September, I'm going to South Africa. Wow, South Africa? What a great trip. It will be, but first I have to get a new passport, and I have to apply for a visa. That sounds like a hassle. It's not so bad. I can get the visa from my travel agent, and I don't have to get any vaccinations. Okay, perfecto. Entonces voy a hacer la pregunta, the first question. If I have a volunteer, please raise your hand. If you want to participate. So, where is Peter going to? So, María José. María José. ¿Puedes abrir tu micrófono? Oh, ok, tengo a María José Cadena y tú estás levantando la mano. Y bueno, no, aunque no sé si... Sorry. Don't worry. No, no, no. María José Cadena. Are you there? ¿Puedes abrir tu micrófono, María José Cadena? Ok. Sí, lo puedes abrir. So, where is Peter going to, María José?
Peter is going to start. Could you repeat that again? I couldn't listen to you. Peter is going to South Africa. To South Africa. Yes, excellent. Peter is going to South Africa. Thank you. What does Peter have to do? Ingrid, Andrea, could you yes. please? Yeah, thank you. What does Peter have to do? Peter and... ¿Ya escuché? Pues que es que no me acuerdo bien cómo se dice, pero que tenía que llevar pasaporte y la visa. Algo así fue que yo me entendí. Okay, so Peter, repeat after me. Peter has to take. Uh-huh. Peter has to take the visa and the passport. And the passport. Okay. Excellent. Much better. Thank you. And what doesn't Peter have to do? Number three. Shaila, are you there? Shaila, ¿estás ahí? ¿Puedes abrir el micrófono? Okay, ¿tengo algún otro voluntario? Do I have another volunteer, guys? Profe, por ahí tenemos la participación de Shaila a través del chat. Ah, okay. What doesn't Peter have to do? ¿Qué no tiene que hacer? ¿Qué dice ahí en el chat? Ah, déjame ver, reviso, espérame. Espérame porque aquí no veo. Shaila. Ok. Y lo tienes habilitado, profe. Perdóname, sí, lo que pasa es que como me concentro tanto en la parte de participación por el micrófono, no miro mucho el chat, pero no, ya ahora sí lo voy a ver. Listo, qué pena, tranquilos. No te preocupes, Shaila. Don't worry, Shaila. Ok, yes. So, what doesn't Peter have to do? ¿Qué es lo que Peter no tiene que hacer? It has to be, tiene que ver con algo de unas vacunas, ¿sí recuerdan? Ok, voy a poner esa parte final para que la asocien. Ok, so be ready. I can get the visa from my travel agent, and I don't have to get any vaccinations. Ahí está. And I don't have to get any vaccinations. Ahí está. And I don't have to get any vaccinations. Ok, eso es lo que no tiene que hacer. No se preocupen si no la entendieron. No se preocupen. No hay problema. Vamos a seguir practicando. We will continue practicing, guys. So, just give me a second. So, we are going to listen again, guys. I'm showing you the conversation between Peter and Ed. Y como pueden ver, en la conversación tenemos unos espacios que no tienen palabras. Por ejemplo, el primero está ahí. But first, I... ¿Listo? Tenemos tres espacios para tres palabras que hacen falta de la conversación. En la segunda tenemos an I y tenemos tres palabras que están faltando ahí. Y luego tenemos otras dos situaciones similares en las que nos faltan palabras. ¿Qué vamos a hacer? Escuchar de nuevo. Vamos a escuchar de nuevo, chicos. Y ustedes en un cuaderno van a anotar las tres palabras o las dos palabras que faltan para completar la conversación. ¿Listo? Entonces van a escuchar toda la conversación, pero esta vez van a ver escrita la conversación, pero ustedes van a completar las palabras que faltan. Ok, guys. So, let's play the audio again. We are gonna play the listening again. 3, 2, 1. So, Peter, when are you taking your vacation? In September, I'm going to South Africa. Wow, South Africa? What a great trip. It will be, but first I have to get a new passport and I have to apply for a visa. That sounds like a hassle. It's not so bad. I can get the visa from my travel agent and I don't have to get any vaccinations.
Ok, perfect. Vamos a escuchar de nuevo, chicos. 3, 2, 1. So, Peter, when are you taking your vacation? In September, I'm going to South Africa. Wow, South Africa? What a great trip. It will be, but first I have to get a new passport, and I have to apply for a visa. That sounds like a hassle. It's not so bad. I can get the visa from my travel agent, and I don't have to get any vaccinations. Okay, perfect. So, ¿cuál es el primer grupo de palabras que nos falta? ¿Tengo algún voluntario por el chat o por micrófono? Raise your hand if you want to participate. Okay, tenemos a Juan Ríos que nos dice have to get, have to apply, and have to get. Okay, ¿ustedes qué piensan, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿Tengo alguna otra idea diferente, alguna otra respuesta que esté diferente ahí? Por el chat, ¿alguien quiere participar o por el micrófono? ¿Podemos habilitar el micrófono de pronto de alguien? Si quiere participar, raise your hand if you want to participate. Ok, María José. María José, ¿cuál tienes tú? ¿Cuáles son tus palabras las que faltaban según tú? Yo tengo, but first I have to get a new passport. Uh-huh. Después, and I have to pray for a visa. Uh-huh. Y la última, and I don't have to get any vaccination. Ajá, uh-huh. I don't have to get any vaccination. Ok, perfecto, las cogiste todas. Y veo que por el chat también me están mandando las respuestas y creo que sí escucharon bien las palabras. No sé, chicos, si se dieron cuenta de algo que esas palabras tienen en común. Veamos los ejemplos. Ok, tenemos acá. Peter has to get a new passport. Peter has to apply for a visa. Peter does not have to get vaccinations. Y tenemos Peter can get vaccinations. ¿Qué palabras, o sea, qué función están cumpliendo estas palabras? Has to get, has to apply, y does not have to get. ¿Qué creen ustedes que está tratando de expresar una persona que usa esas palabras? ¿Qué ideas? ¿Tengo alguna idea por el chat o alguien que quiera participar? ¿Tener? Tener, Ángel me dice que es tener. Sí, es básicamente tener. Es una especie de necesidad o una especie de obligación. Porque cuando nosotros usamos estas palabras como has to o must, estamos hablando de obligaciones fuertes y estamos también hablando de necesidades. Y acá tenemos una palabra que es muy vieja para nosotros porque esta la vemos desde los primeros niveles de inglés, que es can. ¿Cuál es la función de can, chicos? ¿Se acuerdan? Poder. Poder. Cuando nosotros hablamos de posibilidades, de poder. Entonces, hoy vamos a analizar cómo se usan estas palabras, cómo se usan estos modales y vamos a ver en qué situaciones específicas debemos usarlas. Entonces, vamos a empezar. Do you know the difference between have to, must, should, and can? ¿Saben la diferencia entre esos modales? ¿Alguien que sepa harto de inglés, que se acuerde de pronto, quiera participar y decirnos qué se acuerda de estas palabras? Hola, buenas noches. Hola, Wilman. ¿Estás ahí? Perfecto, Wilman. Sí, 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 ok. Bueno, participar? Me acuerdo. Ah, ¿quieres participar, verdad? Sí. Sí, sí, claro. Ah, perfecto. Dale, ¿qué sabes? Bueno, recuerdo que el have to y el must es para una obligación. Y el can, pues es como más una posibilidad. El should, si mal no recuerdo, aunque no estoy seguro, es hace parte también de una posibilidad. Bien, estás bien informado. Básicamente todo lo que dijiste es verdad. ¿Alguien más quiere aportar algo ante pues esta discusión sobre estas cuatro palabras o cuatro expresiones? Ok, bueno, en el chat estoy viendo que hay personas que también están participando, que dicen que must
es una obligación, should es un consejo, ajá, y que el have to es tener que. Bueno, vamos a ver las diferencias. Let's explore these differences. And let's start with the modal can. El modal can. Can has 5 main uses. We can use it to talk about possibilities, abilities, when we want to offer something, and when we are requesting something in an informal way, and when we are asking for permission, also in an informal way. Entonces, básicamente tenemos 5 usos para can. El que siempre usamos, el más común, es el de la posibilidad, el que ustedes ya mencionaban. Por ejemplo, acá tenemos, I know you can win the competition. Yo sé que puedes ganar la competición. Y tenemos, well, I think your car can be repaired, but it's not going to be cheap. Bueno, yo pienso que tu carro puede ser reparado, pero no va a ser muy barato, no va a salir barato. Entonces, ahí estamos hablando de una posibilidad, se puede, ¿listo? Ability, well, when we talk about abilities, it's when you talk about specific things that a person or an object can do. For instance, birds can fly, los pájaros pueden volar. O I can speak 2 languages, en este caso puedo hablar 2 lenguajes. ¿Listo? Ahí estamos hablando de una habilidad, de un casi como de un superpoder o de una especie de actividad que tú haces y es especial, que no todos la pueden hacer. Tenemos offer, que es cuando tú haces una oferta. Can I carry your bags for you? Puedo cargar las bolsas por ti, or I can help you with that. Yo te puedo ayudar con eso, por ejemplo. Tenemos también la cuarta, request, como les decía, para pedir algo de forma informal, porque can suena un poco agresivo, suena duro. No lo puedes usar con alguien que, por ejemplo, no conoces para hacer una petición. Entonces, en este caso, can I borrow your book? ¿Puedo tomar prestado tu libro? Entonces ahí estamos siendo informales, tal vez estás hablando con un amigo o una amiga. Permission, cuando estás pidiendo permiso, por ejemplo, Mary, you can play outside if you like. Mary, puedes jugar afuera si tú quieres, si te gusta. Entonces tú le estás dando un permiso a alguien a través del can. Entonces, chicos y chicas, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto del uso de can? Quiero saber si podemos proseguir, no sé si podemos hacer un sondeo o continuamos. No sé, Andrés. Sí, profe, por aquí tenemos una pregunta de Ángel Ricardo. Yo no sé si Ángel puede habilitar el micrófono ahí para que nos ayude, porque no es muy comprensible ahí cuando nos preguntas por el chat. Ok, no sé, sí. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar, por favor. Have es para obligación. Perdóname, ¿cuál? Have to. Ah, espérame que ya vamos para allá, no te preocupes. Estamos viendo primero lo que es can, ¿ok? Solamente nos estamos enfocando en can ahorita y ya vamos a cubrir los otros que tú me estás preguntando. El have lo vamos a ver ahorita. Pero les estoy preguntando si tienen alguna duda sobre el can. Sí, ¿alguna pregunta? Sí, pregunta. ¿Can es can o can? Ok, la pronunciación en afirmativo es can. Por ejemplo, I know you can win the competition. Cuando estamos usando la parte negativa, obviamente usamos el NT al final como contracción y se pronuncia can't. Can't, ok. Se pronuncia can't. Como Barbie que viene con el can. Entonces, lo mismo, can't, ¿listo? Así se pronuncia la parte negativa del can, pero en afirmativo se dice can, ¿listo? ¿Respondí tu pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Podemos proseguir? Sí, profe, muchas gracias. Ok, perfecto. Recuerden, chicos, pueden preguntar, así sea una pregunta que ustedes crean que es absurda, que es muy fácil de saberla, no importa, pregunten, para eso es esta hora. Ok, bueno, asumo que no hay preguntas, entonces vamos a hacer una actividad. So, let's continue, guys. Estoy levantando la mano hace rato. No, perdóname. ¿Dónde estás? Ah, ok, ya te veo. Nicolás, ¿tienes pregunta? Listo, dime. Tú me dices que en forma informal
el can no se, se debe utilizar con personas conocidas, pero cuando es con una persona que uno no conoce, ¿cómo se debe hacer las preguntas o cómo se debe dirigir uno con el can? Puedes usar el could. Con el can no puedes. O sea, suena muy rudo. Es como, por ejemplo, si tú te encontraras a un desconocido, se te cae de pronto algo y le dices a la persona, ¿puede ayudarme? Entonces suena así, como, ¿puede ayudarme? Suena como muy, muy agresivo. Es diferente a como cuando tú empiezas a decir, hey, ¿será que podrías ayudarme a recoger esto? Entonces, para ser formal, tendrías que usar el could. ¿Se han visto el could? El C-O-U-L-D, ese could. Se puede usar de una manera formal para hacer este tipo de peticiones. No sé si respondí tu pregunta, Nicolás. Hola, sí, respondí tu pregunta. ¿Puedes confirmarme si puedo continuar? Sí, muchas gracias. Listo. Sí, Nicolás, básicamente usas el could. ¿Listo? El can solo lo usas para gente que conoces y si tienes confianza. Listo, perfecto. Vamos a continuar. Ok, guys. So, on the screen, I have three sentences. And the three sentences have mistakes. Those have errors. So, what is the idea, guys? I will give you 1 minute to analyze the three statements that you have on the screen. And you're going to identify the errors or the mistakes. Básicamente, lo que tienen que hacer es analizar estas tres oraciones que están en pantalla. En todas ellas estamos usando el can. Entonces, quiero que encuentren el error que hay en cada oración. ¿Listo? De manera individual. Lo van a analizar. Les voy a dar 1 minuto y medio para que pues traten de encontrar los errores que hay ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a contar 1 minuto y medio. Son las 7:43, por ahí a las 7:45 vamos a ver si encontraron los errores. ¿Es claro? Y María José. ¿Tienes una pregunta, María José? Majo, ¿tienes alguna pregunta? No, era para participar. Ah, no, María José, tranquila. Pero entonces te voy a dar 1 minuto y medio para que analices las tres oraciones y trates de encontrar los errores en las tres, ¿listo? Y ahorita miramos okay. A ver. Pedro, ¿tienes alguna inquietud? Todavía no es necesario que me respondan, chicos. No me respondan todavía. Analicen bien. Tienen 1 minuto y 30 y luego miramos cómo si encontramos los tres errores, ¿listo? Analicen 1 minuto y medio, no participen todavía. No se preocupen. Laura Sofía dice que no puede ver toda la frase en la pantalla. Ahí, ¿qué podemos hacer, Andrés? En este caso vamos a transcribirlo rápidamente. Sí, espérame, ya lo paso. Yo lo saco aquí de la presentación que tengo. Perfecto. Sí. Okay, guys, don't worry. I am sharing with you through the chat the three sentences. In a second. Okay, so remember, I think you can to speak English. I cannot sing really well. I can call you tomorrow. I cannot, okay, I think, pienso que, creo que las envié repetidas, qué pena. Solo son tres, chicos. Listo, yo creo que ya podemos recolectar algunas de las cosas que estamos viendo acá. Entonces, vamos a ver. ¿Tengo algún voluntario por el micrófono para compartir las respuestas? Porque estoy viendo mucha participación en el chat, pero casi nadie quiere hablar. María José, en la primera, in the first one, what is the error, what is the problem that you find there? Okay, it is not necessary to use the to. No es necesario usar el to, dices tú, ¿sí? El to, can't you speak, is not necessary. ¿Sí, María José? Sí. Perfecto.
Sí, y acá la mayoría de personas lo han encontrado. Sí, por el chat también me han dicho acá que no es necesario el to. Entonces, es bastante importante que tengan eso en cuenta, chicos y chicas. Si ustedes tienen el can, no deben usar el to, nunca. El verbo que sigue, sigue directamente después del can. ¿Listo? Lo que va ahí, la acción, va sin el to. Es un error muy común, porque las personas siempre ponen el verbo y piensan que necesitan el to. Pero en este caso, cuando se usan modales, no es necesario usar el to. Vamos a ver si encontramos la segunda. Let's see if we can find the second error. So, what is the problem with the second one, Ángel Ricardo? ¿Me escuchan? Sí, Ángel, yo te escucho. Ay, ladrando mis perros. Bueno, en la segunda no es canon, es cannot o can't. Ok, perfecto. Ok, yeah, thank you, Ángel. Excellent. Gracias a usted. La palabra está mal escrita. The word is misspelled. Because the negative, guys, let me show you here, because I'm going to annotate on the screen. So the correct word is cannot. Or you can also use can't. Esta es la forma correcta. Pueden usar cannot. Profe, la tercera. ¿La tercera? La tercera es el I sobra. I can call you tomorrow, el I sobra. No hay necesidad de colocarlo porque se estarían colocando dos personas, el I y el you. Ok, casi le pegas, te falta algo, listo. Bueno, el entonces I sobraría el you. El I no hay. Pero entonces, ¿qué pasa con el I? ¿Se quita o qué pasa? Santiago. I told you. Santiago. ¿Tú quieres participar, Santiago? Do you want to participate, Santiago? Va primero can y después can. Ok. Excellent, thank you. Entonces, ¿qué falla ahí? ¿Se acuerdan cómo se hacen las preguntas en inglés? Siempre tienes que voltear las cosas. Entonces, en este caso, tienes que poner primero el can y luego la persona. Entonces, podrías decir, can I call you tomorrow? ¿Te puedo llamar mañana? En la segunda, el error era que no se escribe el negativo de esa manera, sino ahí tienen la forma correcta. I cannot or I can't sing really well. And finally, el problema era que no necesitábamos el to. Simplemente decimos can't speak. Entonces, chicos, ¿hay alguna duda con respecto al uso de can? Si hay alguna pregunta, es el momento de hacerla, por favor. Juan Ríos, ¿cuál es la pregunta? Sometimes I have listened some people making question with that structure, with the subject at the first, like it is in the exam. Okay, perfecto, sí. I'm going to try to explain to you why. It is valid to ask questions with the intonation in English. When you use your intonation and you raise your intonation at the end of an affirmative sentence, it sounds like a question. However, this is really informal, and you can only do that in informal settings. Básicamente lo que acabo de decir es que sí se puede usar, pero es demasiado informal hacerlo. Entonces, si nosotros tenemos, pues estudiamos inglés, tenemos que entender esos contrastes del lenguaje. Entonces, yo por eso siempre como que les enseño a ustedes que armen las preguntas de la forma correctamente gramatical, porque es la forma aceptada como académicamente. Pero obviamente sí, en inglés las personas también preguntan subiendo la entonación de lo que dicen al final, sin hacer como esa inversión de los modales. Pero es súper informal. No okay, sé si sure. Thank you. It is because I have listened that in the movies. Yes, in movies, yeah, because in movies you usually play a very informal context. But if you are in a formal setting, for example, in the university or in the school, teachers are going to complain about it.
los profesores te pueden llegar a regañar si te oyen diciendo eso, porque si son muy estrictos con la gramática, te van a decir que no puedes hacer eso. Pero la gente en la casa, con los amigos, puede hacer ese tipo de preguntas subiendo la entonación. Pero okay, como ustedes están aprendiendo, les sugiero que siempre hagan la inversión, ¿listo? Ok, para que aprendan la gramática. Thank you so much. Ok, chicos. So, let's continue. Do we have more questions? ¿Tenemos más preguntas? ¿Podemos continuar? Ok, yo supongo que sí. Ok, perfect. So, give me just a second. Ok. Listo. Now we are going to analyze the use of must, should, and have to. First of all, I'm sorry about the quality of the picture. I think that it's super pixelated, but I think that I will look for better pictures in the future. Entonces, discúlpeme porque está un poco pixelado, pero creo que se entiende. Entonces, vamos a analizar primero el must. El must lo podemos usar en documentos oficiales que nos dan reglas. Nos dan una regla, por ejemplo, la constitución. Una constitución o, por ejemplo, cuando entras a un colegio o una universidad, hay un reglamento. Todas esas órdenes que están ahí están con must, porque son órdenes. ¿Listo? También tenemos el must para duties or strong moral obligations. ¿Qué significa eso? ¿Qué es duty? Duty es una palabra en inglés que significa responsabilidad. Es un sinónimo de responsabilidad. Entonces, cuando ustedes sienten que tienen una responsabilidad interna, es una responsabilidad moral, se usa el must. Por ejemplo, acá tenemos, you must respect your parents. ¿Qué significa? Tú tienes que respetar a tus padres. Es casi un deber, una obligación moral. Luego tenemos very strong recommendation. Entonces, el ejemplo es you must visit DC when you are in the United States. Or Washington. DC is Washington. Entonces, tú tienes que visitar Washington cuando vayas a los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos tres usos que son muy similares, pero pues ahí están especificados. Luego tenemos should, que es para obligaciones personales o obligaciones morales. Por ejemplo, I should save more money each month. Yo debería ahorrar más dinero cada mes. Y tenemos I should call my brother more often. O yo debería llamar a mi hermano más a menudo. Y también lo tenemos para dar recomendaciones, que es el uso más común de should. She should wear a suit to the interview. O ella debería vestir un traje para la entrevista. Y finalmente tenemos el have to. ¿Listo? Y para el have to tenemos algo muy especial, que es recordar que no es un verbo modal. ¿Qué es un verbo modal? Un verbo modal es como un verbo como should, como must, como can, que estos verbos modales no cambian nunca, nunca les cambia la forma. Pero el have to es diferente porque el have to sí puede cambiar. Entonces, por ejemplo, si tú estás usando el I, dices, I have to finish this report by 5 p.m. O tengo que terminar este reporte como a las 5 o sobre las 5. Pero si tienes la tercera persona que es she, tienes que usar el has. Entonces, she has to finish this report by 5 p.m. ¿Sí saben por qué? ¿Sí saben por qué pasa esto del have y el has? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién me lo puede decir? Es algo muy básico, es algo que se aprende creo que en los primeros niveles, chicos. ¿Se acuerdan de esto? Porque el has y el have. ¿Alguien quiere participar? Ángel, Ricardo. Ángel, ¿sabes por qué cambia el have y el has? Porque uno, el have es en primera persona y segunda. Y el has es en tercera. Perfecto, sí. Básicamente estamos recordando lo que es la tercera persona. ¿Se acuerdan de eso del presente simple cuando tenías que ponerle la S al verbo? Esto es básicamente lo mismo. Si tú tienes que usar el she, el he o el it, no usas have, usas el has. ¿Listo? Entonces acá tenemos, she has to finish this report by 5 p.m. Ella tiene que terminar este reporte sobre las 5. ¿Listo?
Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que recordar sobre el have to. Acá tenemos una aclaración que es importante. Often used in place of must when speaking. Entonces, el must generalmente lo van a encontrar en avisos. Por ejemplo, si ustedes van a Estados Unidos, van a la calle, van a encontrar que todas las reglas que ellos tienen están redactadas con must. Sin embargo, es más común en la parte del habla usar el have to, porque significan básicamente lo mismo. El have to y el must son reemplazables. Sin embargo, se prefiere el must en la parte escrita, ¿listo? Eso es algo importante que deben recordar. Y básicamente también el have to te ayuda a expresar necesidad. Entonces tienes el ejemplo. I have to wear glasses to see. O yo tengo que ponerme gafas para ver. O sea, porque las necesitas. Si no las tienes, no podrías ver. Entonces usas el have to. Entonces, ¿hay algún tipo de pregunta con respecto a esto? Sé que es bastante información, chicos, pero esto es algo que ustedes ya deben haber visto de pronto en la plataforma. Simplemente, pues, vamos a aclarar algunas preguntas o dudas que tengan. Entonces, este sería el momento si tienen preguntas, chicos y chicas. Is there any question you would like to ask, guys? Okay, Ingrid says... Profe Nicolás. Okay. Nicolás... what is your question, Nicolás? ¿Cómo estás? Lo que pasa es que como tal, yo llevo muy poquito con la plataforma, la verdad. Y por cuestiones laborales, pues me queda un poquito complicado ver las clases. Entonces, estaba preguntando acá como tal. Tú me dices que el must se ve más que todo cuando se escribe y el have más cuando se habla, ¿cierto? Pero, hay cuestiones en las cuales uno, por ejemplo, ve en libros en los cuales se utiliza más que todo el have que el must. Es mi pregunta como tal. ¿Cuál es tu pregunta específicamente? ¿Si se usa más el must o se usa el have to? En libros de inglés como tal, se ve que se utiliza más que todo el have que el must. Y no me estás diciendo que se utiliza más el must para escribir que el have. Es mi pregunta como tal. ¿Tienen alguna relevancia los dos o se puede utilizar común y corriente? No, lo que te decía ahorita es que el must... cuando tú lo usas en la parte del habla, suena bastante duro, porque es como ordenarle a alguien directamente cuando tú tienes más poder que la otra persona. Digamos que el must se puede oír en conversaciones, pero si tú se lo dices a alguien de una manera que no es precavida, la otra persona se puede ofender, porque es que le estás imponiendo algo, es una obligación, ¿sí? En cambio que el have to es un poco más suave en ese aspecto y por eso se usa más en la parte del habla. Porque las personas, si dices, bueno, tú tienes que, sienten que no los están obligando como tal, sino que suena más como una recomendación, el have to. Entonces, ¿por qué yo digo que se ve más en la parte escrita el must? Porque ustedes van a ver el must cuando ven restricciones en la calle. Por ejemplo, you must not smoke in this area. No debes o no puedes fumar en esta área. La van a ver escrita como must, no como have to. A eso es a lo que me refiero cuando se ve más en la parte escrita. En la parte oral, el must, hay que tener mucho cuidado de la forma en la que se usa porque suena un poco más ruda y agresiva que las otras. ¿Sí me entiendes o no me entiendes esa parte? No, ya te entendí como todo lo que me decías de lo del must en la calle. O sea, es como en cuestiones de, digamos, reglas de tránsito, reglas de... Exactamente, de reglas. O, por ejemplo, cuando tú te pasan el manual de la empresa... te van a decir las cosas que tienes prohibidas, las que no puedes hacer. Entonces, de pronto, como está redactado, va a decir must, porque es como una obligación que tienes que tener en cuenta para el trabajo. Entonces, en ese sentido, el must se usa más de forma escrita que en la forma oral. En la forma oral es preferible que digas have to. Claro que se puede usar el must, pero tiene que ser con una persona a la que tú sabes que le puedes dar órdenes. Por ejemplo, a tu hijo, a tu hija, a un empleado, o no sé... a alguien que tenga menos poder en un rango que tú. Se usa más para eso, para dar órdenes. ¿Listo? Sí, ahí Wilman me dice como para un ámbito empresarial, pero no solamente para un ámbito empresarial. El must también se puede usar para un ámbito legal, de leyes. Básicamente es eso, como leyes, mandatos, cosas que te impone alguien, ahí se usa el must. ¿Listo? Andrés, te agradezco. Andrés, tenemos que terminar ya. ¿Qué horas son?
Ah, ok, son las 8. Listo, no sé si... Porque tenía otra actividad, pero pues si no podemos... O sea, ya no nos demoramos mucho. Era como para consolidar esto. Profe, una pregunta muy importante de la plataforma. Yo creo que ya se han sucedido a algunos compañeros. Y es que mira que yo estaba resolviendo el primer tema, este preciso que este que estamos viendo, y no me deja enviar los audios. O sea, yo grabo el audio y lo envío y aparece como si no lo hubiese enviado y pues me marca el 0%. Entonces, ok, pues, ahí... En este caso, Andrés, yo también soy nuevo, no entiendo mucho de lo que me están hablando, pero de pronto Andrés te puede colaborar con eso, no sé, Andrés. Sí, para este caso de temas sobre la plataforma de información relacionada con las fechas de entrega de ruta, de todo eso, por eso yo estoy acá asistiendo y la idea es que tengamos los últimos 5 minutos de la clase. Entonces, no sé, profe, si podemos dejar el ejercicio para el día de mañana. Para... Sí, pues no sé si van a estar las mismas personas, pero igualmente si no van a estar, les sugiero que pueden tomar una foto de lo que están viendo en pantalla. Y si quieren profundizar en estos, pues hacen el ejercicio. Ahí solamente tienen que escoger una de las opciones. Si es must, mustn't, can, can't, should, shouldn't. Solamente tienen que escoger eso y ya. No tienen que hacer nada más. Entonces podría tomar una foto. Si quieren practicar y reforzarlo, pues ahí le pueden tomar la foto y hacerlo después en casa. ¿Listo? Es una sugerencia, no sé, Andrés. Listo, profe, gracias. Sí, de igual modo, recuerden, muchachos, que nosotros vamos a tener una información para aquellos que ya vieron el módulo de inglés. No obstante, vamos a esperar que el coordinador y el gestor, en este caso, Nicolás Tipan, nos dé esa información. ¿Listo? Entonces, yo sé que hay algunos que ya vieron inglés. Mañana vamos a saber sobre esa información y, no obstante, pues esto va a complementarlo. Relacionado a lo de la plataforma, ya para terminar la sesión del día de hoy, vamos a revisar el caso en específico. Yo voy a dejar el caso, si posiblemente la pregunta que usted le aparece en donde no puede enviar el audio, le pase a todos. Entonces, le voy a pedir a Wilman, que fue el que me preguntó, que me envíe por favor específicamente cuál es la pregunta. Yo la retomo y la envío a catalogación para que ustedes puedan acceder a esa información, acceder a esa lección de la mejor manera posible. Pues usted pueda completar la lección. Entonces, la lección es que el profe para que vaya contextualizando que tenemos para el día de hoy es modal verbs, la complemento. Entonces, ahí les voy a enviar mi correo electrónico para que, por favor, me envíen las especificaciones de esa lección para que podamos corregir eso con los encargados. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues, ha invitado, todavía tengo que esperar 2 días o cuánto para poder hacerlo en inglés. Ya Nicolás se está encargando de eso, Ángel, porque recuerda que la hoja de ruta la tiene que revisar un tutor de inglés. ¿Listo? Entonces hay que esperar. Yo creo que mañana ya vas a tener la posibilidad, profe, de eso. ¿Listo? Buenas noches. Yo tenía... Sí. Es que lo que pasa es que yo ya vi el módulo de inglés, la parte de inglés. Entonces, ¿vamos a hacer otra clase o cómo van a organizar esa parte? Porque nosotros yo ya subí hoja de ruta y ya respondí toda la plataforma del módulo de inglés. Listo. Entonces, para los que no tienen preguntas relacionadas, se pueden retirar en este momento, para que puedan terminar su plataforma y continuar con sus actividades. Con relación a lo que me preguntas, entonces, recordarles, muchachos, que para los que ya vieron inglés, esta semana vamos a tener una información relacionada, es decir, les van a poder especificar a ustedes por parte de una comunicación oficial del coordinador qué es lo que debemos tener en cuenta para poder continuar con nuestro proceso académico, ¿listo? Entonces, por ahora... Denme un momento. Por ahora, la idea es que sigan participando y si ya recibe información por el correo, que posiblemente sea así, entonces continúa con la clase que se le asigne, ¿listo? Para que pueda completar. Entonces, esas eran las informaciones que teníamos, muchachos, para el día de hoy.
continuamos con el módulo de inglés y pues agradecemos al profesor Edward que nos va a acompañar durante todo este módulo. Entonces ahí tienen unos ejercicios muy chéveres, muy, muy prácticos para que los pongamos en ejercicio, en utilidad, en la plataforma. Entonces esta semana tenemos que completar el 25% de la misma. Y pues nada, muchachos, mañana nos vemos para más del módulo de inglés. Y pues nuevamente agradecerles por su asistencia. Nos vemos. Hasta luego. Profe, tengo una pregunta antes de... Lo que pasa es que en las tutorías dice que el día... Bueno, pasado mañana las clases son de 7 a 10 y media. Eso es 7 de la mañana, 10 y media de la mañana, ¿verdad? Sí, pero son para casos... Para los casos que lo consideren pertinente. Es decir, si usted quiere, si usted tiene el tiempo para asistir de 7 de la mañana a 10, lo puede hacer. Eso, en ese caso, en el horario de la mañana, ¿sí? Entonces, también estamos dando módulo de ciencias sociales y de inglés, por si usted no tiene tiempo ahorita a las 7, lo puede hacer en la mañana, ¿listo? ¿Cómo lo hace? Pues por la plataforma. Entonces, se conecta y ahí le va a aparecer unas sesiones y usted se conecta a la que usted desee. Ah, ¿listo? Ok. Igual a las 7 de la noche, normal. Listo, perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, muchachos, los invitamos a que desarrollen su plataforma y nuevamente muchas gracias por su asistencia. Hasta luego y nos vemos mañana. Muy amables.